¿Qué tal, gente de Calidad Musical? Sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de Rina Sawayama. Verdaderamente su proyecto debut de 2020 fue un proyecto genial, que dejó la vara bien en alta, que se ganó algunos adeptos, que verdaderamente prometía a ver qué es lo que esta muchacha podía hacer en esta colección de canciones que nos presentó, en la cual dominaba cierto alguno que otro estilo, con este electropop, con un poco de air pop, con un poco también de R&B, hay que admitirlo. Verdaderamente se veía una Rina Sawayama en su máxima expresión. Y ahora venimos con un nuevo proyecto como tal. El hype está muy alto por lo que hizo en su proyecto de 2020, uno de los mejores proyectos, hay que admitirlo, uno de los mejores proyectos de ese año. Entonces, básicamente, pues podrías ver la ansiedad por parte de algunos, incluso por mí, porque fue un proyecto que verdaderamente me encantó. Y quería ver, obviamente, qué es lo que se trama. Que Calidad Musical quería ver qué es el siguiente paso que quiere dar Rina Sawayama en todo esto. Pero, debo decirlo, mi gente, debo alertar, debo hacer un spoiler antes de desarrollar un poco la idea en este vídeo. Porque desafortunadamente, lo oíste bien, desafortunadamente, este nuevo álbum de nombre Hold the Girls, desde mi punto de vista, no fue un paso al siguiente nivel de lo que dejó en su proyecto anterior, sino que fueron 5 o 10 pasos atrás por parte de esta muchacha. Porque a mi parecer fue demasiado singular estilísticamente y que dependía en gran medida de la artesanía del pop formulado. O sea, básicamente es, en palabras más concretas, que ya me sonó a que ya había escuchado esto por alguna que otra intérprete. Se nota obviamente sus influencias dentro del mundo del pop más comercial aquí en este nuevo proyecto. Me bajó un poco la experiencia que había tenido con su proyecto pasado, me bajó un poco la expectativa que tenía, el hype que tenía. Si bien ya había escuchado alguna que otra canción anterior a este proyecto, igual venía con un poco de expectativa de que esto podía a lo mejor emocionarme, obviamente de que podía transmitirme una cierta especie de esperanza de qué esperar con todo esto. Y estuve muy lejos de la realidad, estuve muy lejos de mis pensamientos, porque esto fue desde mi punto de vista. Obviamente, si a ti te gusta, pues bien, pero desde mi punto de vista fue una gran decepción por parte de lo que dejó en su álbum pasado y por parte de lo que nos presentó en su EP debut. Fue como un traspié a lo que Rina Sawayama pues había logrado con su legado o estaba recién intentando hacer. Pero vamos a abordar la idea aquí. No despeguéis, quédate aquí porque vamos allá a darle. Si bien debo decir que las habilidades de Sawayama como cantante son indiscutibles. Su versatilidad, su rango emocional rara vez ocupan un lugar central. La ira, el juego y las posturas autoritarias de Sawayama están palpablemente ausentes aquí, ofuscado por personajes más trillados. Este cambio no sería tan decepcionante si no fuera por el tono consistentemente derivado del conjunto. El tema de apertura de nombre Minor Feelings es una combinación prometedora de voces glamurosas y toques de sintetizador, una producción amigable para la arena que establece el compromiso del proyecto con el atractivo general. Sawayama aborda con nostalgia cómo ha reprimido varios sentimientos hasta que ahora la están derribando. Con el título de la canción, Sawayama se sumerge de lleno en el pop a la manera un poco de Celine Dion o canalizando alguna que otra artista. Aquí las cuerdas orquestales y las notas graves se entrelazan a medida que se desarrolla la pista. Sawayama abarca melodías que alternan entre inflexiones canónicas, un poco más de, diría, country pop, algo así. Ya, es un comienzo sólido. Yo diría que las primeras 3 o 4 canciones son sólidas. Si bien los beats de New Way y la floritura sintética de la canción Catch Me in the Air son intrigantes, no hay que obviamente hacer como que las referencias a artistas pop más comerciales como, qué sé yo, Katy Perry alrededor de la década de 2010 son sorprendentemente evidentes. Lo mismo que la canción Frankenstein, que por otro lado es probablemente la pista que tiene una producción atractiva, pero líricamente Sawayama adopta la historia de este monstruo como metáfora confesional. Ya no quiero ser un monstruo, lo dice un montón de veces cantando, atravesando un momento de vulnerabilidad que
creíble un poco, aunque debo de admitir que para mí el hook se me hace un poco monótono, un poco pesado. La producción está bien, pero no hay mucho desarrollo por parte de lo que quiere transmitir. Este problema no se podía haber anticipado dada la carismática presencia de Sawayama durante su álbum debut. Así que, claro, uno iba a ciegas, uno iba a ojos cerrados a ver qué esperar con lo que esto venía a presentarnos. En canciones como Holy, Sawayama también insinúa la transparencia demostrada en trabajos anteriores, aunque la canción pierde un poco de tracción a medida que se desarrolla, abrazando un timbre sensual, un poco de pop oscuro y un poco también de ciertos glitches en la producción. A medida que la canción se acerca a su conclusión, uno se da cuenta de que, si bien Sawayama rara vez falla como vocalista, al menos técnicamente está empantanada por el set muy repetitivo y la paleta sónica heredada de esto. Como resultado, incluso esos pasajes altísimos no logran mantener una conexión emocional con el oyente. En canciones como Your Age, la pieza no logra individualizar o llegar a una fructificación visceral suficiente. Hurricane es otra canción que muestra un innegable conocimiento del pop, aunque la conexión con ciertas Lady Gagas, con ciertas Katy Perry vuelve a ser evidente. El paisaje pop es tan familiar que recuerda a la música de que encontrarías en estos archivos que, hey, a lo mejor he escuchado esto antes, pero sin ningún rastro de humor más holgazán o autodesprecio de salón. Say My Love to Young se despliega como una tierna disculpa de una madre inmigrante protectora y ambiciosa a su hija. Sin embargo, hay una cualidad genérica en las letras que son un tanto cliché un poco para mí, como hablar de sueño americano, como hablar de abandonar tu nombre, como hablar de ir a la universidad, como hablar de encontrar una buena chica que puede llevar a un baile. Son conceptos que bien hemos escuchado en algún que otro track, o incluso lo hemos visto en películas que nos han vendido estos tópicos como tales. Todo esto está combinado y colocado en una melodía que apunta a una influencia de Taylor Swift en su último álbum Folklore, que es evidente en esta canción. Desafortunadamente debo decir que Hold the Girl está claramente desprovisto del empuje emocional y la destreza musical de su anterior proyecto. Las canciones arrancan de fuentes conocidas, evidentes deudas ni celebradas ni reconfiguradas aquí. Como se mencionó, las interpretaciones vocales de Sawayama son muy impecables, pero es un testimonio del talento que ella tiene, aunque no logra evocar las respuestas sublimes que Sawayama puede invocar aquí. En general, creo que la secuencia adolece de una falta de riesgo y es tímidamente conservador en términos de su ejecución, un anticlima descorsentante de lo que acabo de escuchar. Pues es una mala disolución, es un claramente, como yo lo digo, los artistas tienen buenos proyectos y de vez en cuando alguna vez se nos caen, y en este caso es un gran ejemplo de lo que esta intérprete ha logrado con este proyecto. Sin duda alguna se ha enfrentado a un desvío de lo que había cosechado en sus proyectos pasados. Si bien obviamente a lo mejor pueda ser intrigante para ti y por todo lo que Rina Sawayama ha generado como personaje o como presencia, pero claramente es un desvío a la izquierda de mucho de lo que llevaba cosechando. Y bueno, mi gente, yo lo dejo hasta aquí. No olvidar, por supuesto, que pueden suscribirse al canal, darle click a la campanita para saber todo lo nuevo que se vaya subiendo aquí en Calidad Musical. Y nos vamos a estar viendo en un próximo video.